obligados a ponernos a la altura de nuestra historia, de nuestra semilla. Estalló de nuevo la revolución de los pobres, la revolución que dirigió Ezequiel Zamora. El pueblo venezolano se convirtió en ejército libertador. Los que eran esclavos, los negros, los pardos, los peones de la sabana, las mujeres del pueblo tomaron el fusil, el machete y la lanza y se fueron a la guerra revolucionaria contra el imperio español que tenía 300 años masacrando a este pueblo. Ese es Zamora, grita usted. Zamora fracasó, lo mataron. Zamora se llevó a la tumba la revolución que aquí había comenzado, porque la guerra continuó 3 años más, pero después hicieron el pacto. Falcón hizo pacto con Páez y se acabó la revolución. Y Falcón fue presidente de Venezuela, pero Falcón no hizo ningún intento por hacer ninguna revolución, sino que se acomodó en el poder. Y después Guzmán Blanco, Zamora, que gobernó Venezuela casi 10 años, terminó rico, aburguesado. El pueblo siguió hundido y hundiéndose en la miseria. Y así pasó el siglo XIX, y así pasó el siglo XX. Y aquí estamos hoy, los hijos de Zamora. Ese quien Zamora compa, debe tener de corazón. Ese quien Zamora compa. ¡General! ¡Se nos acabaron las municiones! ¡Fuera la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía! ¡Que mueran los pobres! ¡Que mueran! Cerro arriba, cerro abajo. Nosotros no tenemos pacto previsto con la oligarquía. Que nadie se equivoque. Yo no soy Juan Crisóstomo Falcón. Yo no soy José Antonio Páez. Yo no llegué aquí para traicionar a ese pueblo. Yo no llegué aquí para hacer pactos infames con la oligarquía apátrida. No, yo llegué aquí para cumplir un juramento con el pueblo o morir en la batalla. No tengo alternativa. Ahora, como están derrotados, piden cacao. No hay cacao para la oligarquía venezolana. El cacao es del pueblo, no de la oligarquía. No hay pacto con la oligarquía. Anótenlo, escríbanlo. Cerro arriba, cerro abajo. Van luchando, los campos van deslindando, cerro arriba, cerro abajo.